mí, que ha sido gran parte de mi vida. Es una razón para levantarme todas las mañanas. Es mi estilo de vida. Es toda una filosofía. Una conexión entre el hombre y el mar. Motivo de alegría bastante grande. Es algo súper bonito que se puede aplicar en tu vida personal. Que alimentáis tu alma. Te enseña a compartir con la gente, descubrir nuevos lugares. Alegría total y diversión. Realmente es un deporte mágico. La verdad es que ha sido gran parte de mi vida y muy feliz de poder practicar este deporte. Es algo que cría gente con valores únicos y que de cierta manera te lleva a hacer lo correcto. Y la verdad es que fue una temporada increíble, de mucho suel, muchas buenas condiciones. El banco estuvo excepcional. Fue una temporada increíble, la verdad. Muchas buenas olas y muchas sesiones. Difícil de acordarse de todas, de cada momento, pero fue una temporada larga y buena. Estaba una temporada increíble, llena de tubo y de ola perfecta, así que como acordarse de una en particular está complicado. Pero eso, más que nada, fue una muy buena temporada, buena ola. Y viendo las imágenes, como que uno se puede acordar un poquito, pero cuesta resumirla en dos olas nomás. Como que fue mucho más que eso. Bueno, las imágenes que llegaron del sur de Chile son mágicas. Esa combinación de ola, playa, campo, bosque, lo hace ser único en el mundo. El sur tiene una magia única, así que aparte de ser un entorno natural muy bello, el feeling que tiene el surf y la perfección de sus olas son así un pequeño paraíso, son sueños de cualquier surfista. La temporada acá en Punta Lobos fue una temporada súper activa. Tenía muy buena pinta porque se había acumulado mucha arena en los morros. El primer año normal que tuvimos después de todo este tema de la pandemia. Tuvimos dos marejadas gigantes donde la tormenta se formó muy cerca de la costa. Ya las primeras crecidas en marzo estuvieron súper buenas. Y abril-mayo como que estuvo bien activo. Sí, días glass, días con harto porte, días tubazo, días con corriente. Sin corriente, hubieron días muy clásicos acá en Punta Lobos. Donde pudimos disfrutar olas grandes de hasta 8 metros. Fue un año muy positivo, claramente aprendimos mucho y hay mucho trabajo para hacer en las próximas marejadas. Así que estoy muy contento por el año que tuvimos. Recuerdo que ese día temprano llegué a la playa y todavía no entraba el sol. Y a eso de la 1:30 de la tarde empezaron a entrar los primeros sets acá en Punta Lobos. Bueno, recuerdo que ese día estamos ahí en el line-up con un par de amigos más. Las condiciones estaban súper buenas, estaba épico, no había corriente, estaba glass. O sea, él se marcaba una línea bien grande atrás y yo estaba puesto. Y cuando entró esa ola me di vuelta y estaba tan comprometido que era todo o nada, entonces me preocupé de hacer la línea súper bien. Fue como un gran momento y
Y nada, después fue una ola reconocida mundialmente. Apareció en Subline, en Magic Suite y un par de campeones mundiales también me comentaron la ola, así que estoy súper feliz por eso. Estuve esperando mucho tiempo esa ola hasta que llegó, que fue una ola tipo cloud break, pero en Chile. Fue increíble porque la ola venía muy proyectada, venía remando la ola con todo y fui y la ola empezó a rolar perfecto. Recuerdo sentir el lago muy, muy lanzado al lado mío. Fue un viaje increíble. Recuerdo que la tabla al final ya casi estaba agarrado con los dedos de los pies porque la tabla estaba a punto de irse con la ola. Muy contento de que la ola haya sido correctamente surfeada y no haberme caído. Y para la próxima también voy a trabajar en poder correr esta ola. Bueno, las olas de Punta de Lobos de este año y especialmente la del Merelo grabada del agua me parecen que es una dimensión muy especial de ser de olas gigantes, oceánico. Bueno, nada que hablar de Cristian Merelo. De verdad, Cristian, uno de los big riders más reconocidos del mundo y que al mismo tiempo nuevamente deja a un chileno alto nuestra bandera. El honor que se corrió él realmente es tremendo, es un surfista gigante, pero es impresionante cómo ha elevado el nivel del surf de ola grande, y para que las nuevas generaciones alcancen el de Cristian van a tener que trabajar muy duro. Sí, es un trabajo muy profesional y es un ejemplo de dedicación, de perseverancia, y eso todo está reflejado en esa ola, porque lo que está haciendo el Merelo, no solo en la mejor ola que tiene, sino en varias, es un trabajo profesional. Ese tubazo, el tubazo buscado todo el año, todos los años. Empecé a ganarme solo, así todo, empecé a agarrar confianza. Hoy tiene ciertos patrones, entonces hay algunas que se repiten año a año. Y de repente veo esta típica ola que dije, wow. Y lo único que pienso que era concentrarme en mantener una línea perfecta. Y puta, cuando lo salí dije, no, esta wea no es real, no sé, no fui yo. Estaba contento, agradecido de por fin poder ponerme ese tubo. Christopher, la verdad me parece muy, muy difícil de surfear. Yo he surfeado gringo muchas veces, de verdad, una de las olas más difíciles de Chile prácticamente. Y al ver a Christopher surfeando esa ola, uno se da cuenta del nivel de dificultad que tiene. Una ola que está en una categoría por sí sola. Ahora mismo estamos en el campeonato nacional. Me parece que es la máxima prueba para cualquier surfista en Chile. Y tiene una dificultad única. En el gringo uno puede hacer todo bien y luego puede venir el set y barrerte por encima de las rocas y estar en peligro de muerte igual. La densidad de la ola, la manera que se chupa, lo difícil de leerla y lo espectacular que es, me parece que hacen que sea una ola que está en una categoría por sí sola. Día en la mañana me llamaron y me contaron la historia de,
la noticia de mi amigo que recién lo habían atropellado, Pedrale Díaz. Chocante porque me contaron esa historia, lo que había pasado, y yo estaba grabando un documental con Cernatur. Un poco nervioso, la izquierda estaba bien cerrada. Entraba en set. Y bueno, pude agarrarme a esa izquierda. Y de repente entra un bombazo, y yo le grito, dale. El drop fue súper exigido, casi me caigo, después hago un bottom, casi me caigo de nuevo. Estaba el jerk en una posición súper buena, pude casi caerme como tres veces. Ya vi que venía la sección, venía así bien doble. Y nada, tenía solamente a pararme, bajar los brazos, y justo estaba el jerk al frente mío. Entonces supe que iba a ser una buena firma, así que intenté ponerle ahí el estilo. Y nada, el recorrido fue súper largo, fue súper profundo. Seguía dentro del tubo y pensé que no iba a salir, se puso más allá y la verdad estaba perfecta. Y me escupió una o dos veces para adentro y salí en el canal justo antes de que se cerrara. Y nada, fue la ola del día y la ola del año para mí. La ola de Christopher Heron en el gringo es una ola muy espectacular, muy linda, muy difícil. Muy técnica, y por eso se lleva, para mi gusto, se lleva todos los honores de este año.